Doctor, they're heading directly toward us. What should we do? Just sit tight. We've got them all made up. There's no way they can get away. I don't know what they are planning, but I'll be sure to give them a warm welcome. Ah, ya está. Esta ya es la escena. Sí, directamente toda la pirámide se lo han saltado. Y pasan directamente a la escena esta que a mí me mola. That was pretty rough. Si no tuvieras tanta mierda, a lo mejor no te hubiera costado tanto. Es que mira. La canción de Eggman de este juego es la polla, ¿no? Me gusta más que la de Sonic que todas, macho. Ahí ahora la escena que añaden, como claro, como te lo tienes que cargar con Sonic al golem, pues meten, alargan la escena. Y mola un huevo también. Victoria significa lo que signifique. Y ya está, le pega una patada y punto. Está loco, loco. When Sonic struck his head, he must have broken the restraining mechanism. What a piece of crap. I'm just living by my own being. Ya, jefe este, así sí consigo matarlo rápido, aunque cobre un poco, la verdad es que se puede matar muy rápido. Que hubiera lo suicida. Pero dispararle hasta que se le abren las cosas del pecho, que están súper descaradas como punto débil. Pero hasta que no pega cierto golpe normal no se le abre. Ah, espérate, que tiene que dar vueltas. A ver si me da tiempo a ponerme por el agujero. Es un detalle que hayan añadido plataformas, por si no estoy jodido. Ahora la cosa es que tendría que dispararle misiles a eso, pero bueno. Si le sigo disparando balas normales, se le van abriendo las otras. ¿Dónde vas? Si sigo disparándola así como si tal cosa, también se le abren las otras, o sea que puedo seguir disparándole perfectamente. Lo que pasa es que la vida no le baja. Entonces le he abierto ya la del medio. Joder, como dio este ataque, porque me obliga a bajarme y quitarlo más. Es capaz de llegar, si ha sido capaz, sí. Mierda, me ha engañado. Vale, ya ahora. No. Ya está. Pues, toda la vida de uno. Dios. Qué celebración, qué entusiasmo. Si tiene las manos libres, ¿cómo consigue que salte el robo? Mira, esto es que... Así no, me he dejado el transbordador de la NASA aquí. Que es el momento así inexplicable, que no... ¿Qué coño tienes ahí eso? ¿Por qué? Que se lo estás poniendo fácil, joder, le estás invitando a venir. Hi, doctor. How's it going? What? What do you mean they escaped? That's okay. I will go after them myself. Sí, ah, muy bien, ahora ya está todo más seguro. Tricking that old doctor is just too easy. All right, it's time to get to work. The password is Maria. Maria, la que da la alegría. I've heard that name somewhere before. Oh well. This is it.
Research Project Shadow, the ultimate life form. Y aquí se les cuela lo del warning del final, yo creo, porque eso no tiene que haber salido ahí, pero bueno. Eso no puede estar bien, sobre todo la canción que le has puesto. Así, bueno, creo que pasaré, dejaré que entren y voy a lo mío, que es buscar la Master Emerald. Que aquí esto, claro, supuestamente como se ha perdido, como Knuckles ha perdido las esmeraldas que ya tenía, pues hay de sobra para que busque Rus también. Vale, aquí tengo que hacer... Solo un robot. Vale, creo que era aquí, si no lo tengo mal. Tengo que conseguir la mejora. Vale, espérate. O estaba abajo. No, creo que la estoy cagando por venir aquí. Sí. La mejora tenía que estar en alguna parte de aquí, pero no recuerdo cómo... Ah, no, vale, ya sé dónde era. Tengo que... Es que esto es todo igual, vamos a ver. Vale, tengo que activar esto que ya está activado. Entonces, venir aquí. Sí, ya voy a ello. Es que si quieres saltar, gracias, puedo llegar hasta aquí. Vale, esto me lleva al único planeta que puedo ir por ahora. Y aquí está la mejor. Sí, el control me hace caso. Ahora puedes dar patadas. Le daré patadas a la bomba y esperaré a que explote o mochao, por hijo de puta. No se ha explotado. Se ha detraciado. No. Muere. Bueno, sí que ahora puedo patear estas cosas. Y esta partida es la más liosa. Sobre todo porque el puto efecto de la gravedad no está bien hecho. O sea, sí, pero es que no se controla bien. Se controla como el culo, básicamente. Míralo, vale. Es que ahora mira, por ejemplo, me voy aquí a la punta del planeta y yo le voy a dar abajo todo el rato. Y empieza... Ah, no, mira, se ha desligado del planeta, es la primera. Pero ya que estoy aquí voy a coger la caja, chaval. Pero es que a veces se queda dando vueltas en círculos y no puedes hacer absolutamente nada. Mira, ahora aquí el planeta ya no me atrae. Voy a coger la llave. Sí, aunque aquí yo no sé si voy a conseguir alguna, ni animales ni nada. Bueno, vamos a buscar. No, no, quería. Cuando te quedas en la... Te acercas a un planeta, te atrae la gravedad y ya te jode. Quería que me he quedado dando alguna vuelta, como hacía por ahí con la partida de Knuckles, para intentar recorrer el máximo trayecto posible. Para ver dónde está. Bueno, ya que estoy aquí voy a bajar abajo. Aquí no parece que esté. Obvio. Joder, es que mira cómo me ha dado, ¿sabes? Mirando a cuenca. Nada, aquí no va a estar. Es muy difícil que esté ya aquí. Ah, mira. Esto me encanta. La caja de objetos del Phantasy Star Online. Cógela, hijo de puta. Bueno, sí, aquí la cosa es que las pistas están al revés. Así que donde pone no sé qué mierdas, pone... un contenedor en un contenedor. Vale, o sea, ya sé dónde está. La caja de objetos fuera. ¿Qué demonios? Aquí no va a estar. Y por ahí creo que estaba la de armaduras o algo así también, por la otra mitad de... Y aquí, si rompo esto, aquí está la de armaduras. La caja azul. Pero también estaba la caja naranja. Pero estaba también por ahí perdida, súper lejos. La caja de armas del Phantasy Star Online. Bueno, a ver dónde vamos ahora. Encontré en un contenedor. Lo que no sé hasta dónde se llegaba, pero tenía que ir más para arriba. Los contenedores esos de almacenaje. Vale, era en este planeta, si hacía así. No, no, ese planeta no. La planeta cápsula me da mucho asco. No vale para nada. Oh, mierda, ¿cómo se subía? Me falta un planeta por visitar, pero no recuerdo cómo se llegaba, joder.
Ah, tú. Joder, tú lo empezó. Vale. A ver, contenedores tengo aquí. Vale, estos son. En un contenedor, eso tiene que estar dentro. 800 puntos, nada. Y ahora ya tengo que intentaré subir lo más que pueda. Pero es que si subo puedo bajar. Pero como me lié con la gravedad de los planetas, a lo mejor no vuelvo a subir. No has visto nada, solo quiero coger animales. Ignórame. Pues ahora muere por ello. Vamos a dar una vuelta grande, joder, me ha mandado a tomar por saco. Ahí está lo del chao. Lo bueno de las partidas de búsqueda estas es que los chao, la prueba de los chao te los haces enseguida. En cuanto tengas la melodía, con que sepas dónde están, vas directamente, no tienes por qué recorrerte medio nivel antes ni nada de esto. Bueno, aquí ya es evidente que no está. Vamos a bajar. Aquí tampoco. A ver en la cápsula, miedo me da. Físicas, mira. No está aquí tampoco. Un anillo volando porque sí. Voy a probar. ¡Oh! Sal del planeta. No. Vamos a probar si está en el circular. Sí, perfecto. Ahora, ya verás cómo va a estar en el tren o algo así. Siempre está en el puñetero tren. No, parece que está parado. Aquí está bien. Vale, ahora yo creo que va a estar abajo. Me voy a arriesgar. Vamos a ver a la cápsula primero. Y si no detecta por aquí nada. Que no está detectando nada. Debería estar abajo. ¿Dónde está el principio? Esperemos que lo esté viendo al centro, a ver si detecta algo por el camino. No. Va, venga, qué demonios. Dímelo. Ratas. Apestosas. ¿Qué coño significa eso? No, madre mía, se suelta el botón. No, joder, puta X, no te sueltes, desgraciado. Que me vas a costar la vida. Nada, aquí tenemos. Ahora sí que no sé dónde puedo estar. Mientras otro objeto. Tal vez esté arriba. Nah, tú tírate. Nah, que no quiere pulsarse la X. En serio, me va a matar. Vale, por ahí. Si no recuerdo mal, debería ser por aquí. Que tiene que estar arriba por obligación. Qué mal, es que me ha salido cada una en una punta, macho. Y no sé qué les costaba hacer el radar como Sonic Adventure 1, la verdad. Que se iluminen las tres. Es que así te tienes que meter unos paseos. No la tendrás tú. No, no la tienes tú.
Pero mátale. Jope. Está cerca de aquí. Cuantos ratas como estrella. Joder con las traducciones. Claro, esto en inglés a lo mejor lo hubiera entendido. Pero rata con el símbolo de la estrella, donde he cavado. Fua, muérete. Cago en la puta mierda, qué partida más fea. Que la partida esta la verdad es que no la comprendo. Esta nunca se me ha dado bien. La de Knuckles sí, porque es más normalilla, pero esta es un follón. Dios, gorilacos. Pues te ha tocado. Toma cejas, sí señor. Dios, mucho me has cambiado, tú antes molabas. Toma algo de comer, anda, para que pases el mal trago. Quien pueda comer, que coma. Ahora... Ah, mira, se ha dormido por fin el negro también, no me he dado cuenta. Pues bien, ahora tenemos a los dos durmiendo y probablemente, muy probablemente, cuando se despierten... Vaya, hablando de... Muy probablemente evolucione dentro de muy poco. Aún a lo mejor se hace derrogar el cabrón, pero bueno. Pero toma un poco de fruta, a lo mejor eso. Pero esto es para el nadador, que está durmiendo. No, no estaba por aquí jaleando, vale. Vamos a ver, no evoluciona. ¿Qué hace luego? Se empiezan a quedar por ahí quietos y luego depende, luego si ves que está así sentado y quieto, muy probable que vaya a evolucionar pronto. Entonces se quedan así parados mirando al infinito, se sientan y les sale el cascarón este y evolucionan. Si te apetece. Toma un poco más de comida, a ver si eso te... Esto no suelta peza. No, esto ya está, este ya está para soltar. Y este casi. Oh, no. Pero pronto. Joder, tenía hambre, jodido. Vamos, evoluciona. Ahora tenemos un angelillo. Ah. Estaba casi seguro. Y este, me faltan dragones por darle, ¿no? No he conseguido encontrar las tres en casi ninguna. O sí, y no ha soltado dragón. De todas formas, con Knuckles creo que hay dragones en una partida... Nada, no piensa evolucionar. Paso de intentarlo, vámonos. Está a punto de caramelo el chao. Ya, Knuckles ahora ya no lleva nada, ¿por qué? ¿Dónde te has dejado las gafas, el respirador, los puños, todo? No me había fijado que en esta escena salía sin cosas. Así no, mi esmeralda, mis normas. No te pares, que está feo. Mira, ahora seré capaz de hacérmelo bien. ¡Y se ha librado! Por un milímetro. Mira, tiene ataque especial. ¿Dónde está? ¿Está arriba? No quiero. Has fallado, mono.
¿Dónde está? Porque se me está tirando especiales hasta está lejos. Joder. Puto spammer. Aquí estás. Buah, le he pegado de casualidad. No, 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 no. Winning of Power ni pollas. Está flotando por ahí, me van a tirar especiales. Esta ha sido rápida. 48 segundos, no como la otra vez. Me cago en la puta, Napios. ¿Cómo estás de robar? Y ahora la escena está, pero también con musiquilla de Rush. Porque si no hay algo que corte más el rollo, es la musiquilla de Rush. Mira, ahora ha recuperado las gafas y el respirador y todo, ¿eh? Con Rush nada más que tengo los zapatos y ya no tengo más mejoras. También puedes conseguir un visor, pero durante esta, mientras estás haciendo la historia no se puede conseguir. Necesitas la melodía mística. Que no recuerdo dónde está, por cierto, con Rush. Si no, podría volar, pero prefiero tirarme el rollo. Así, escena baratera de estas, de romanticismo. Sí, quería cogerte la mano. Justo eso, la mano. Nada, pues nada, vamos. Sí, pero ya.